jump. Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Irmita? ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Feliz de nuevo día estar con ustedes, acá emocionadísimos, a conectarnos todos porque ya arrancamos. Mira, te muestro mi polo. ¿Qué dice? Uy, abducción en el lago Ness. ¿A dónde te llevan? Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema muy chévere, justamente mostrándole ese polo. Vamos a hablar de cómo transmitir la visión en los negocios, ¿no? Que es importante, en los negocios en general, pero también específicamente si hacemos redes de mercadeo, también tenemos que transmitir la visión. Así. Entonces, hoy día vamos a tocar ese tema para que puedas beneficiarte y sepas, ¿no? Porque tal vez te preguntas, ¿por qué algunas personas tienen resultados y por qué yo no tengo resultados? Porque estas personas que tienen los rangos más altos son como que tuvieran magia, no sé, hablan diferente, hablan suave, no sé, tienen un trato excelente, son extraordinarios. Es más, cuando tú te acercas a ellos, transmiten paz, ¿no? Es más, me acuerdo que en los eventos presenciales decían, ¿no? Oye, tócame, tócame, porque si le toca el diamante, se va a hacer diamante, ¿no? Entonces, o cosas así, ¿no? Y a veces uno se pregunta por qué no. A mí no me pasa eso, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando en mí que yo no puedo reflejarlo a los demás? ¿O por qué las personas se espantan en vez de unirse a mi negocio? ¿O por qué las personas no quieren hacer este negocio como yo quisiera? ¿O por qué mi equipo no va a los entrenamientos? ¿Por qué no? ¿Por qué mi equipo no se conecta con el sistema educativo? ¿Por qué no tengo ese crecimiento? O sea, son muchas preguntas que uno se hace y hace comparaciones de todo lo que va viendo en el camino. Y esto es una herramienta fundamental de aprender a transmitir visión. La visión es como que tú vas a ver un camino que no conoces todavía porque no estás ahí. Es un camino y ese camino te va a llevar a que puedas tener una mejor visión de las cosas, ¿no? Estamos hablando de visión, vamos a hacer una visión de las cosas. Pero si tú no tienes un camino trazado, o sea, no te muestran lo que va a suceder, entonces vas a estar viviendo del momento. Y cuando vives del momento y a eso le acumulas tu pasado, entonces se hace todo un alboroto en la mente y las personas no logran conseguir resultados porque buscamos inmediatez, ¿no? O sea, quiere decir que yo invierto y a cuánto gano y cómo voy a recuperar mi plata, ¿no? Entonces, de repente ya yo invierto, pasa la primera semana, hago mis primeras reuniones, pasa la siguiente semana, mis primeras reuniones, hago el primer mes y no tengo resultados. O pasan los primeros 6 meses y no tengo resultados. O pasa el primer año y no tengo resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces empiezas a juzgar, empiezas a molestarte, a incomodarte, empiezas a echar la culpa a la empresa, a los productos y todo, ¿no? Entonces cuando hablamos de la transmisión, de la visión, hablamos de un tema de que inicialmente, ¿por qué transmitimos la visión? Porque nosotros cuando hablamos de redes de mercadeo, hablamos de la compañía, por ejemplo, de la empresa que representamos. Pero nadie la conoce en el momento de la presentación físicamente. Tal vez mostramos una foto, de repente mostramos infraestructura. No conocen las fábricas, no saben cómo son las fábricas por dentro. Entonces, las personas tienen una idea general. También cuando nosotros les mostramos el producto, las personas tampoco no saben lo que los productos pueden ocasionar en su salud. Y tampoco cuando les explicamos el plan de pagos. Entonces es un negocio invisible, pues, porque tú no puedes mostrar, decir, no, oye, es un negocio millonario y la gente inmediatamente asocia la idea, ¿y dónde está la plata? ¿No? O sea, ¿dónde está el dinero? No se ve el dinero porque tú le muestras un aplicativo o de repente le muestras una factura de comisión o de repente estás comenzando y todavía no tienes una ganancia. Entonces, son cosas que no se ven. Y por eso es importante transmitir la visión. Cuando uno sabe transmitir la visión, entonces se ve un poco más clara este ejemplo, ¿no? Vamos a detallarte más adelante un poco más de ideas para que tengas claro lo que es la visión. Pero te voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, Moisés, ¿no? Ustedes saben que Moisés, nosotros no somos tan bíblicos, quiere decir que no tenemos las ideas tan claras en ese aspecto, así que no me vayan a decir así, no dicen la Biblia, ¿no? Pero la idea es lo que queremos transmitir, ¿no? Por ejemplo, Moisés era una persona que era tartamudo,
y que era una persona que tenía pues algunos dones que ya Dios había visto en él, ¿no? Entonces él lo ve y dice, bueno, tú vas a ser la persona que va a llevar a toda esta gente a la tierra prometida, ¿no? Entonces él inmediatamente reacciona y dice, pero ¿por qué a mí, no? Si yo no tengo esa capacidad. Y Dios le dice, ya te elegí, tú tienes que hacerlo, ¿no? Y nuevamente le dice, pero yo no puedo hablar. Entonces no te preocupes, yo te voy a poner las personas para que puedas hablar, ¿no? Y al final le dio las instrucciones para que él siga, ¿no? Y él, incrédulo en él mismo, o sea, había sido elegido, estaba incrédulo, de repente no tenía esa fe necesaria como para ayudar, llegar a la gente, entonces lo único que le quedó hacer es transmitir una visión. Entonces llegó a tener el argumento donde le decía, ¿no? Miren, todo lo que está pasando aquí, todo lo que está pasando aquí es algo que no lo vamos a poder controlar. Pero si nosotros migramos y nos vamos a la tierra prometida, vamos a tener todo el paraíso, vamos a tener comida, vamos a ser felices, vamos a poder tener a nuestra familia segura y así, ¿no? Les transmitió la visión. Entonces, ¿qué pasó con las personas? Lo empezaron a seguir. Pero también habían instrucciones, ¿no? Donde les decían, mira, si tú miras atrás, ¿no? Te puedes convertir en sal, ¿no? Entonces, había gente que rompía las reglas, ¿no? O sea, seguían el camino, pero había gente que volteaba y miraba hacia atrás y obviamente terminaba convirtiéndose en sal. Simplemente es una idea donde la gente que desiste en el camino es que al final la que pierde y no llega a la tierra prometida. Este es un ejemplo de visión, por ejemplo, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo concreto, porque Moisés nunca había ido a la tierra prometida, o sea, él nunca había estado ahí, pero sabía que existía algo porque su fe le decía, ¿no? Ve y vas a encontrar el camino. Y no fue de un día para otro, o sea, no fueron, pues, o sea, ya vamos y en una hora llegamos al destino, ¿no? Fueron días tras días tras días de caminata, donde incluso había muchas veces incertidumbre, o sea, le preguntaban, oye, ¿realmente existe? O sea, ¿estás seguro o dónde nos estás llevando, no? Pero él trataba en lo posible de reactivar la visión para que la gente se sienta confiada y segura y llegue a su destino. Entonces, ese es un concepto de lo que es transmitir a la visión. ¿Qué piensas, Irmita? Cuéntanos. Sí, claro, bueno, por supuesto, en el sentido que siempre es importante cuando nosotros queramos pues presentarnos con una persona para poder hablar de nuestra oportunidad, poder entablar brindarles un mensaje que realmente llegue a la persona, al corazón de la persona a quien nos dirigimos, pues tiene que haber conexión. Y siempre lo hemos mencionado en repetidas oportunidades, lo importante que es que te conozca. Conozca tu historia a través de las experiencias que te han llevado a llegar al punto presente. Y la visión tiene que ver muy, muy de cerca con el propósito que te hayas permitido crear para tu vida. Y a veces iniciamos mucho con entusiasmo y empezamos a correr en el negocio y dejamos o saltamos por alto esta primera parte. Pero no está mal, o sea, la idea es, como siempre lo decimos, proactividad, ejecución, acción, ¿no? Hay una frase que dice, preparados, fuego, ¿no? Y apunten. Preparados, fuego y apunten. Significa, primero hazlo y luego ya vas afinando, ¿no? No es que primero te preparas y te super preparas y después a ver qué sale, ¿no? Cuando realmente es haciéndolo es cuando uno va mejorando, ¿no? Y sí, esta parte es fundamental. Todos hemos llegado en un momento a tener que regresar a ese punto. Cuando iniciamos con Alexis el negocio, allá por los años 2008, ya lo digo así porque ya hace buena cantidad, nosotros en la mente lo que teníamos era una sed de generar ganancias inmediatas. Vimos que las ventas era una primera opción inmediata, ¿no? Para el día a día. Y luego, por la premura de las deudas, era conseguir un capital, ¿no? Que ningún banco nos lo iba a dar porque no éramos aptos para un crédito y no era la idea tampoco seguir endeudándonos más. Pero sí, lo que nos movía era ese estado emocional en el que nos habíamos envuelto con la familia, ¿no?
un divorcio familiar por las deudas, ¿no? Entonces, eran muchas cosas que nos apretaba el estómago, el corazón, y decíamos, necesitamos encontrar una vía, una salida a todo esto, ¿no? Y cuando entendimos apenas superficialmente el poder de los ingresos residuales que mueve la economía dentro de un negocio de mercadeo en red, decidimos tomar las riendas, ¿no?, de las actividades que había que hacer, así sin siquiera saberlas previamente, haberlas estudiado, ver un video, ver a alguien haciéndolo. Simplemente nos dijeron qué hacer y lo hicimos. O sea, hasta ahí la visión nuestra era, amistarnos con la familia, regresar, ¿no?, con la cabeza en alto, decir, bueno, acá está lo prometido, ¿no? Acá está, hasta la intención de pago ahí está, ¿no? No será todo, pero al menos ahí está goteando, ¿no? Para que también ellos no se sientan muy, muy abrumados con lo que ya habíamos nosotros generado, ¿no? Pero luego, conforme pasaron los años, Alexis, para nosotros se nos hacía cada vez más la responsabilidad, porque iban llegando nuevas personas, iban llegando personas de todo tipo. Cuando digo todo tipo, me refiero a edades, condiciones económicas, socioculturales, ¿no? Y a nosotros nos presionaba de cierta forma ya otros aspectos, ¿no? Ya no podíamos ser las mismas personas, con los mismos hábitos, con el mismo conocimiento, ¿no? Porque nos sentíamos muchas veces hasta que nos golpeaba emocionalmente algunas experiencias, ¿no?, que nos querían hacer retroceder, dejar todo, ¿no? Y decir, ¿pero qué pasa? Si hemos empezado juntos, hemos estado a la cabeza y ahora nos sentimos que estamos por detrás del telón, ¿qué está pasando con nosotros, ¿no? ¿Por qué discutimos tanto? Y ahí fue que redefinimos, redefinimos me refiero a que es como que todos los días tienes que reflexionar de lo bueno, en qué cosas buenas hiciste y qué cosas pudiste haber hecho y no las hiciste. Y ahí determinar, pues, en ese examen diario, qué es exactamente, a dónde quieres llegar con todo esto, ¿no? Y recuerdo que hubieron muchas oportunidades en las que, en unas así de esas momentos, ¿no?, de quietud, de paz entre nosotros, de conversación como pareja, como amigos, como compañeros de vida, ¿qué iba a pasarnos, ¿no? ¿Qué iba a pasar con, si era este era el camino o regresábamos a nuestra vida anterior, tú tu empleo, yo mi empleo? Porque realmente el tiempo pasaba, la economía se hacía cada vez ese zigzag famoso, ¿no? Había y no había, había y no había. Y decidimos ponernos serios, decidimos formarnos como profesionales, ¿no? Recurrimos a mentorías, mentores, libros, porque si no hubiera habido eso en nuestra vida, realmente no estuviéramos hoy aquí. Porque ellos fueron nuestros primeros maestros, ¿no? Los libros, las capacitaciones, los eventos, los viajes. Bueno, los dos no los pudimos hacer al mismo momento porque no alcanzaba, pero al menos uno de los dos fue a ver esa, y vino transformado. Alexis viajó, recuerdo, a Brasil, fue uno de los primeros, después de varios intentos, o sea, no fue ni siquiera la primera, ¿no? El perro se comió, un perrito que teníamos, una mascota, se comió su pasaporte, su boleto, hasta todo, todo lo dejó, pero bien babeado, ¿no? Y él se quedó sumado a una tristeza profunda un buen tiempo, pero eso no impidió que él llegara a viajar después de un tiempo, y llegó transformado. Transformado, yo vi una luz en sus ojos diferente, una esperanza, un corazón que bombardeaba a mil, me la contagió, me dijo, ¿sabes qué, Irma? Tenemos que hacer esto y lo tenemos que hacer bien, ya basta de cómo hemos estado trabajando, ya basta de estar un paso adelante, atrás, atrás, adelante, atrás, vamos para adelante, ¿no? Y eso es, yo considero que ese descubrir es algo, es una sensación como una emoción, ¿no? Disculpen, no creo que es, no, eso, ah, no es una mala palabra, un orgasmo emocional, ¿no? Vino diciendo, ¿sabes qué? Este es el camino, y esto es lo que hay que hacer, ya lo vi, o sea, él tuvo una visión, se vio, ahora él nos va a contar lo que vio, ¿verdad? Porque lo que yo sentí fue algo fuerte, una creencia muy grande de que estábamos haciendo algo que ya habíamos empezado, pero que lo teníamos que hacer cada vez mejor. Y de eso se trata, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos tener esa experiencia de que realmente tenemos algo muy grande que hacer aquí. Y no es algo que solamente es un día, eso tiene que ser todos los días, sentir lo mismo para mantenerte en el camino, para saber
conectar con las personas, porque si no serías como un alma vacía, ¿no? ¿Qué hay de ti? O sea, ¿qué de bueno hay para mí? Es lo que la persona o las personas se preguntan cuando te ven a los ojos, ¿no? Y si no tienes una visión clara, un propósito, un fin definido, algo que realmente quieras para la persona con la que tú quieres llegar, a quien quieres llegar, sí se hace un poco más lento y más difícil. Así es, Irmita, y está emocionado de todo lo que estabas contando y me has hecho recordar ese viaje. Bueno, estamos en vivo, amigos, así que no es que esté planeado todo esto, solamente nosotros decimos, vamos a hablar de este tema que toda la gente necesita y luego salimos a hablar, ¿no? O sea, no tenemos un guión, ni atrás de nosotros hay algunas láminas para entrenar, ni nada. Son cosas reales, son experiencias, y estas experiencias son bonitas. Y bueno, sí, recordando ese viaje, fue un viaje bastante emocionante, ¿sí? Pasaron muchas cosas, como por ejemplo que mi patrocinador me dijo que ya no tenía, que no quería ayudarme con el pasaje, ni la comida, ni nada. Yo había ido prácticamente con $200, pero en conclusión de lo que había gastado me quedaban como $40. Y en ese momento me sentí solo, ¿no? Me sentí solo, decepcionado de mi patrocinador. Y molesto incluso, ¿no? Y estaba pues rabiando en ese momento y recuerdo que había un gerente que lo llamé por teléfono y le conté todo lo que estaba pasando. Él me pasó a su hijo que estaba haciendo el evento y me pidió que le pida ayuda a él, ¿no? Y el hijo no me conocía. Yo me acuerdo haberlo encontrado en el evento y se comportó conmigo excelente. Ahí aprendí muchas cosas mientras estaba a la espera de la ayuda. Me ayudó con el hotel, me ayudó con dinero, no me conocía, no era una persona, o sea, como que para decir, no, oye, le voy a prestar y no, nunca me va a devolver, ¿no? Sino fue un apoyo, ¿no? O sea, fue un verdadero apoyo y eso se me quedó bien marcado en mi interior de lo que significa ayudar y también cómo terminó ese viaje, ¿no? A regresar, yo me traje historias, me traje experiencias, pero en mi corazón había pues un sentimiento de que habíamos encontrado el camino, ¿no? Que esta era la oportunidad y que teníamos que dedicarnos al 100% a hacerlo. Entonces yo había visto un futuro distinto, yo había visto un camino diferente, había visto que nosotros, o sea, ya nos habíamos visto, ya me había visto en esas tarimas, hablando y contando mi testimonio. Incluso recuerdo haberme tomado una foto en un escenario con la bandera brasilera, sino grande. Entonces ya yo regresé, como dice Irmita, como una máquina y aprendí historias. Ahí aprendí la historia del campesino, aprendí la historia de tú puedes entrar a un país y hacerlo de tres formas, ¿no? Golpeando, amenazando o haciéndolo de forma legal, ¿no? Entonces, eso también lo aprendí allá. También aprendí la historia del diamante cuando la profesora subió llorando, ¿no? Y él estaba contando su testimonio. Y aprendí un montón de cosas y me vine, pero encendido, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos nosotros fue transmitir visión, ¿no? Fue transmitir visión para sostenernos, porque el camino ya existía. O sea, había una tierra prometida, que donde hay felicidad y tranquilidad, en realidad hay todo lo que nosotros queremos, quisiéramos, o sea, hay todo, existe el camino, pero en ese momento no lo estábamos disfrutando, ¿no? Nosotros teníamos muchos problemas que teníamos que resolver, pero estábamos ahí. Entonces ya no teníamos miedo a los no, a la vergüenza, no teníamos miedo a la venta, no teníamos miedo a los rechazos, no teníamos miedo a que íbamos a los eventos y no llevábamos invitados muchas veces, no teníamos miedo absolutamente a nada. Lo único que teníamos en mente es que eso iba a suceder. Entonces ahí aprendimos un concepto que lo dice este famoso personaje que se llama Jim Rohn, que él dice, ¿no? Comienza con el fin en mente. O sea, es como que tú ya ves el camino, tienes lo que sabes a dónde vas a ir, y como ya tienes el fin en mente, entonces todo te conduce a ese nivel, a ese lugar. Y así fue, ¿no? Nos insertamos la idea de que existía una tierra prometida y desde ese momento nos mantuvimos firmes. Y así han pasado estos largos 14 años, ¿no? Y en estos últimos 7 años hemos aprendido a transmitir la visión a las personas, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros tenemos una compañía que está naciendo en el mercado.
No, está naciendo, ya yo digo naciendo porque no tiene 40 años ni 60, ni 50 años en el mercado. Está naciendo. Y los países que están oficialmente son 6 países, ¿no? 6 países, no hay gran cosa. No tenemos 200 diamantes, estamos naciendo. Entonces, lo que se espera es tener un mercado pues gigantesco, ¿no? Sorry que estoy un poco cerrando últimos procesos de la garganta. Entonces, estamos llegando a niveles muy grandes, ¿no? Y si hablamos del mercado latino o el mercado internacional, estamos hablando de millones de personas, millones. Y nosotros no llegamos ni siquiera al 1%. No llegamos al 1%. Entonces, quiere decir que hay mucho mercado para trabajar. Y eso nos mantiene firmes, con la visión clara y sabemos lo que queremos hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Transmitimos la visión a las personas. ¿Para qué? Para que tengan calma y no desesperación. Cuando uno tiene calma y no desesperación, entonces hace las cosas bien, se toma su tiempo y va pensando, ¿no?, de forma diferente. Nosotros, esto de las redes de mercadeo, desde que decidimos hacerlo, o sea, hablamos desde el año 2008, 2007, por ahí, desde el momento que lo decidimos hacer, nos hemos dedicado a hacerlo al 100%. O sea, nosotros sabemos que funciona. O sea, nosotros sabemos que una persona podría vivir de esto al 100%. O sea, no, nunca entramos con esa idea de que, bueno, vamos a dejarlo y cada uno se va a hacer sus cosas, ¿no? O buscar un trabajo, no. Nosotros sabíamos que como sea, se iba a generar una rentabilidad. Y se generaba rentabilidades. Vendiendo productos, afiliando personas. O sea, nosotros sacábamos fuentes de ingreso de la red de todas las formas posibles. De todas las formas. Entonces, siempre había movimiento financiero. Siempre había, siempre. O sea, no había, no es que no había. No había cuando dejábamos de hacerlo. No había cuando dejábamos de hacerlo. Entonces, es 100% rentable para las personas que realmente les gusta trabajar y les gusta hacer cosas grandes, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Y bueno, y así como eso hay otras cosas, ¿no? El plan de compensación, por ejemplo, no es un plan que tú cuando lo enseñas estás mostrando las ganancias en vivo, pues, ¿no? No es como cuando entras a un banco y ves toda la plata que entra la gente con la plata y sale con la plata la gente, ¿no? Entonces, no, pues es un plan donde no te ganas el premio mercadeo, por ejemplo, o el creación, no te lo ganas porque ingresas nada más, o sea, empieza a activarse a medida que van ingresando las personas consumiendo sus productos, ¿no? Entonces, cuando empiezan a comprar productos, ya se va viendo un poco ingreso residual, pero en el momento de la explicación, tú no tienes una forma de decirle a la persona qué es lo que le podría pasar, ¿no? Porque no tienes de repente la visión, pero si tú tienes la visión, entonces empiezas a pensar y le haces un ejemplo, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, le podría decir, ¿no? Imagínate que hagamos esto por los próximos 2 a 3 años, de forma disciplinada. Y en los próximos 2 a 3 años, tú puedas rentabilizar este negocio y te empiece a generar ingresos, no sé, imaginemos, 5.000 soles de forma quincenal. Y el otro año ya subimos a 10.000 soles de forma quincenal. Imagínate que llegues a 20.000 de forma quincenal. O sea, estamos hablando de 40.000 soles o dólares de forma mensual. O sea, imagínate ese dinero. Imagínate qué podrías hacer con esas ganancias. ¿Qué problemas tendrías? Le preguntas. No, ninguno, definitivamente. ¿Qué cosas harías con esos 40.000 dólares? No, yo me compraría pues una casa, pues ayudaría a mis padres, le pagaría la escolaridad a mis hijos, los cambiaría a universidad y empiezan a imaginarse, ¿no? Entonces ya los estás llevando a que se conecten con la visión. Entonces ya saben que van a pasar 3 años porque no le estamos diciendo esto es inmediato, inviertes y la próxima semana ya está tu ganancia al doble, ¿no? No, estamos enseñándole a construir el negocio a las personas. Entonces, hay que aprender a transmitir visión. Igual pasa, por ejemplo, ayer que estábamos hablando con Yolima en Colombia, ¿no? Yo les transmitía la visión. Yo les decía, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, es distinto cuando uno entra a un mercado y hay una compañía que ya tiene más de 20 años en el mercado y tú entras y, pues, quieres empezar. Entonces, es diferente, le digo, porque estás ingresando cuando ya el mercado está bastante, hay muchos diamantes y de repente te va a costar un poco más llegar ahí. Pero tú estás ingresando a un mercado donde literal no hay nadie, solamente están ustedes.
sea, si yo tuviera esa oportunidad de entrar a un país donde no hay nadie, yo quiero el 100% del mercado y me pongo a trabajar por el 100% del mercado. Entonces, imagínate lo que va a pasar, ¿no? Lo mismo que hicimos cuando empezamos nosotros aquí, eso va a pasar. Entonces, le conectas con la visión y en ese momento ellos entendieron. Y bueno, el proceso y todo eso los ayudó a tener eso en su mente claro y ahora ya se proyectan al futuro. En una llamada, cuando queríamos vender un producto, me acuerdo que era un producto extraño, pues, ¿no? Un producto que no se podía ver tampoco, ¿no? Entonces, pero teníamos que venderlo y era un paquete vacacional, me acuerdo. Entonces, lo que hacíamos era transmitir la visión y le decíamos, imagínate que cuando tú te vas a Cancún, nosotros jamás habíamos ido a Cancún. Imagínate cuando te vas a Cancún y ese sol radiante, lindo, bonito, y pues te vas a un hotel. Imagínate que el hotel cuesta como, no sé, pues $5,000 estar ahí, pero tú como eres socio te lo van a dejar en $250. O sea, imagínate el ahorro que tienes. Pero bueno, olvidémonos del ahorro y tú te recuestes en esa playa, ¿no? Con el agua turquesa, transparente, así bonita, ¿no? Y ves las estrellas de mar y luego te recuestes en una hamaca y pidas tu piña colada o tu coco, ¿no? El mozo va a ver y se te va a acercar y te va a decir qué deseas y tú puedas disfrutar de esas vacaciones hermosas, ¿no? Entonces la persona, cuando estaba al teléfono, se imaginaba lo que podía lograr, ¿no? Y en ese momento, sí, tiene razón, me parece que tiene mucho sentido, lo quiero hacer. Y así transmitíamos la visión, y eso también lo hemos hecho en las redes de mercadeo. Muchas personas les decíamos, ¿no? Ya, bueno, ahorita vamos a trabajar duro, pero de acá a unos años, imagínate un día, vamos a estar en Cancún, en una hamaca, vamos a tomar nuestro coco, tú vas a agarrar tu laptop, ¿no? Vas a agarrar tu laptop y vas a estar mirando, oye, mira cuánto me pagaron de comisiones mientras yo estoy acá tomando sol. Estoy mirando cuántas personas nuevas han comprado sus productos y estás viendo tu organización en la playa, o sea, disfrutando del sol. Y la gente se emocionaba y decía, yo quiero estar ahí. ¿Cuántos quieren estar en ese viaje? Yo, decía la gente, ¿no? Y, ¿sabe? Años más tarde estábamos en Cancún, todos con nuestro coco, todos recostados en Hay la fotos, hamaca. Sacamos un montón de fotografías de ese momento especial. así. Y no se imaginan. Entonces, eso es transmitir visión, pero ya cuando se conecta con la tierra prometida, y ahora sí es válido, ¿no? Es válido, porque no es, van a viajar, ok, pasará, no pasará, van a viajar. Ahora ya nos vamos a ir a Cancún, hay como 1.500 ganadores para Cancún, imagínense, o sea, nos vamos a ir otra vez a Cancún, pero todo es así, transmitan la visión y van a ver cómo van a tener mejores resultados. ¿Qué otra idea más tienes, Irmita? Sí, bueno, es emocionante, ¿no? Cuando tienes claro hacia dónde vas, transmites ya de por sí, de manera inherente, de manera natural, te sale por los ojos, por la. Cuando sonríes, así tengas una mascarilla puesta, la sonrisa se nota, ¿no? Porque la sonrisa genuina es cuando los ojos se hacen chinos, se hacen arrugaditos o te brillan, ¿no? Entonces. Y es justamente eso, ¿no? Lo que queremos que cada uno de nosotros que estamos al frente de toda esta gran visión podamos ser así, ser esa persona, transformarnos en ese tipo de persona, con esa capacidad de tener una visión grande, una visión prometedora para los demás, para uno mismo, para la familia. Pero que sin las personas no sería posible. Sin el servicio, sin el trato, sin las relaciones personales, no sería posible. Si no, sería muy aburrido, ¿no? Estaríamos hablando de otras cosas de repente. Acá se trata de transmitir, de hablar, de realmente empapar, ¿no? De buena vibra a las personas, porque cada una pues está ensimismada en su propio mundo, en sus propias creencias. Y ahí entramos ya otra vez al tema que sí es apasionante también, pero es que ahí frena mucho a la gente, ¿no? La inseguridad que tienen en sus vidas, los problemas con los cuales batallan día a día, que los sumergen en una negatividad muy extrema. Entonces llegas tú con esa visión clara, con esa sonrisa transparente, esa miel en los ojos,
¿cómo lidias con todo esto, no? Entonces, por eso digo, la visión es algo que tenemos que tener todos los días presente, no solamente es una vez, sino practicarlo diariamente y hacer ciertos cambios, ¿no? Dentro de tu casa, tu ambiente de trabajo tiene que darte esa, transmitirte eso hacia ti, ¿no? Porque puede que un día despiertes y estés pues con un dolor de pies o algo pasó, un dolor de estómago y no, o tengas un problema latente ahí en casa. ¿Cómo logras transmitir la visión ese día? Si internamente no te sientes capaz, o sea, internamente me refiero a que tienes ahí un tema fuerte, ¿no? Pero lo externo ayuda también. Una buena frase, yo tengo una que dice, no se permite ser negativo en esta oficina, ahí está mi frase. Entonces, tú puedes ayudarte con cosas visuales, ¿no? Y también escuchar, si tienes, pues, un buen contenido que sabes que siempre te saca lo mejor de la energía que puedas tener, entonces escúchalo diariamente ya como un mantra, ¿no? Son pequeños cosas externas que puedes hacer que te ayude a volverte a encauzar. Y es parte del trabajo diario de todo networker, de todo profesional que necesita tener esa buena vibra, esa buena energía. Entonces, eso es rodearte también de las personas correctas, tus pensamientos correctos, la actitud. Justo ayer estuve escuchando algo sobre la actitud y lo primero que va a marcar el resultado en lo que quieras hacer es la actitud inicial. El punto de partida es tu actitud, tu tono de voz, tu saludo, tu gran sonrisa. Si tú llegas con una persona y no tienes el tono de voz adecuado, ya todo lo que pase después no va a tener el resultado que tú esperas. Entonces, tú primero tienes que concientizarte que ya saliste a la calle, ya estás frente a una persona, ya estás entablando la comunicación con alguien nuevo que no tiene nada que ver contigo, que él no sabe lo que tú puedes estar pasando, que muchas veces hemos hecho eso, ¿verdad, Lesi? Muchas veces, de repente, hasta sin almorzar, hemos hecho eventos de 50, 100 personas, 6 de la tarde. ¿Tú te imaginas un estómago ahí gritando por dentro y tú ahí al frente hablando, capacitando, dando lo mejor, hablando de la visión, que del coco, que del residual, que de la hamaca? O sea, realmente es la actitud lo que va a mover, ¿no? Tu visión hacia las personas. Y esto te ayuda a que al tener la visión tan grande, también el nivel de rechazo que vas a encontrar es fuerte. Pero yo digo, no puedes decir que te están rechazando a ti. El evento, de repente rechacen el evento, rechacen el momento, ¿no? Lo que tú les estés hablando, pero no te están rechazando a ti. No lo tomes tan personal. Desasóciate completamente de esa, ¿no? De esa situación, ¿no? Para que puedas seguir, para que ese rechazo nunca te detenga, sino al contrario, tu visión siga creciendo. Y si así llegas, por ejemplo, a una meta tan importante como Alexis ha mencionado, el diamante, no te quedes ahí, porque realmente la visión es que tú vuelvas a subir la cima nuevamente. O sea, tú vuelves a crear una cima nuevamente más alta, porque la visión es eso, que es lo que te va a permitir que tú puedas andar entre las cimas, ¿no? Porque es más fácil o más, yo creo que productivo para todo ser humano mantenerse en un nivel en el que pueda ayudar a más personas, ¿no? Que ser una carga, ¿no? Bueno, si cae el momento de volver a empezar, yo considero que si lo vuelves a hacer, vas a ser mil veces mejor persona de cuando empezaste. Y eso es la gratificación de todo esto, ¿no? Y marca el camino, el hecho de tener claro tu propósito y claro la visión que estás transmitiendo. O sea, siempre tienes que transmitir visión. Siempre, porque como bien Alexis ha mencionado, no, detrás de nosotros no nos siguen, pues, grandes almacenes. O sea, no soy dueña de un terreno con un local comercial, con una tienda a venta público. Yo no soy dueña, o sea, no tengo un almacén con 500 productos tangibles y diga, mira, ese es mi negocio. A eso nos referimos. Nosotros tenemos más bien una forma de trabajar, que es que utilizamos los recursos que ya existen, pero los hacemos de una manera profesional, porque nosotros sabemos que a través del ingreso residual
es cómo vamos a poder ayudar a más personas. Es algo que hay que entender. Nosotros estamos llevando un mensaje grande, apasionante, un mensaje de trabajo, inteligente, porque el modelo conocido, que todo el mundo sabe, que es estudiar 10, 15 años, estar frente a un escritorio, un puesto, un cubículo, como quiera, o en la calle por más de 40 años, para luego, a la edad de ya casi 70, cuando ya todo el pelo está blanco, cuando ya de repente quieres comer comidas abundantes, ya tu estómago ya está ya muy gastado, o quieres subir montes, montañas, y ya tus huesos ya están gastados, porque la vida fue sedentaria o la vida fue muy dura. Entonces, ¿en qué momento vas a disfrutar realmente, ¿no?, lo que Dios nos ha puesto, ¿no?, el universo nos ha dado, ¿no? O sea, ¿cuándo? Esa es la visión. Esa es la visión. Tener claro ese tipo de vida, la que tú quieres llevar desde ahorita, desde hoy. Desde hoy que estamos en el presente, ¿no? No pasado, ya pasó, y futuro lo estamos construyendo. Justo estaba mirando una foto, ahorita mientras estabas hablando, mira la foto, no sé si la ven, pero esa foto es bien histórica. Sí, claro. Esa sí, foto que estábamos en un avión y el 50% de las personas que estaban en el avión eran de nosotros, ¿no? O sea, toda la familia. Amigos. Todos viajando para Cancún. Y me acuerdo todas las cosas chéveres que pasamos, ¿no? Los viajes. No, acá estamos, por ejemplo, mira, justo estábamos hablando, ahí está Violetita, acá, pues estábamos tomando fotos, ahí está toda la gente caminando. Yo ese día me acuerdo que no había ido con zapatos, me había puesto un zapato de agua, ¿no? Y acá está toda la gente, ¿eh?, toda la familia. Y estábamos ahí. Yo estaba sin zapato y fue increíble todo lo que nos pasó, porque me dolía horrible el pie, porque no era un zapato, mírenme. Y después más abajo ya están los cocos, ¿no? Los cocos que se hicieron realidad. Y bueno, y esa es un poco la idea. Y bueno, ahí está la foto de los cocos, miren, vamos a ver. ¡Ay, caramba! Se me fue. Sorry, se me fue. Ya no importa, se me perdió la imagen. Pero ahí están los cocos, están ahí las fotos, ¿no? Todos los premios, así es, todos los premios son para ganarlos. Bien, amigos, entonces, transmitan la visión. Entonces, ahí se van a dar cuenta de que, porque no es que haya, no es que exista magia, sino es que es una forma que cuando tú estudias el tema del liderazgo y estudias un poco cómo hacen las personas que tú admiras y quieres que cambien el mundo, por ejemplo, en una reunión que estuvimos nosotros, platicamos un poco de por qué un puñado de personas, hablando del terrorismo en el país, ¿no? ¿Por qué un puñado de personas pequeñas, o sea, me refiero a nivel de tamaño, ¿no?, de cantidad, tenían a todo un país atormentado, con miedos, ¿no?, con muchas cosas? Nosotros éramos más, o sea, habían más personas en el ejército, habían más personas en la policía, éramos más, nosotros como ciudadanos éramos más, pero ellos eran poquitos, ¿no? Poquitas personas que tenían en su mente, tenían claro en su mente sus objetivos, ¿no? Entonces eliminaban personas, ponían bombas en la calle y tenían a un país asustado. Un país que tenía más de 20 o 25 millones de habitantes, los tenían asustados por completo. Entonces, un día en una conversación, nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, ¿no?, ¿cómo un grupo de personas tan pequeñas, ¿no?, tuvo a un país con miedo, con terror, a un país que lo tuvo completamente desorientado? ¿Y por qué nosotros no podemos ser esa minoría, ese grupo pequeño de personas que en vez de darle a la gente temor, miedo, susto, traumas, ¿por qué no les insertamos a estas personas alegrías, felicidad, momentos inolvidables? ¿Por qué a estas personas no les insertamos el hecho de que existe prosperidad, que existe cambio, que existe buena economía, que existen pensamientos positivos? ¿Por qué no a estas personas les insertamos eso en su vida? Y nosotros somos esa minoría
que cuando el país se entere, ¿no? Cuando el país se entere y diga, wow, ¿no? Mira cómo estas personas poco a poco fueron avanzando año tras año con un objetivo claro de hacer que la gente cada día sea mejor y esa minoría pueda transformar la vida de miles y millones de personas que el día de hoy pues están completamente desorientadas y no saben qué hacer, ¿no? Ahorita estamos viviendo en inflación, el dinero cada vez vale menos, entonces la inflación, el combustible, o sea, hay un montón de cosas, factores que están alrededor impidiendo que las personas salgan adelante. Entonces, nosotros tenemos una misión más grande, ¿no? Eso lo hizo Martin Luther King, el liderazgo, eso lo hizo Mahatma Gandhi. Eso lo hizo hasta Jesús en liderazgo. Ellos, por sus cambios o ideologías o filosofías de vida, insertaron en sus mentes de las personas ideas que perduran hasta el día de hoy. Consiguieron la libertad para los negros, consiguieron la libertad por el racismo, lo consiguieron y fueron personas como nosotros que tenían claro lo que significaba tener las ideas en lo que es liderazgo, ¿no? Hacia las personas, o sea, hablarles de la visión. Nosotros al tener esta profesión del network marketing y poder hablarles de la visión a las personas, generamos un complemento perfecto, porque nosotros siempre decimos que el network marketing es un negocio integral, o sea, no es un negocio donde ganas y vendes productos, es un negocio integral, donde se mejora todas las áreas de la vida. La persona se convierte en un ser humano completamente diferente. Transforma su vida. O sea, eso es lo que hace el network marketing en la vida de la gente. O sea, les hace ver su potencial al máximo. Los hace ver personas extraordinarias. Entonces, si ese es el verdadero propósito de esta profesión, de la autoeducación, del crecimiento personal, de vernos increíbles, ¿no? Increíbles. Es como esa parábola o esa parábola de Jesús cuando estaba reunido con sus apóstoles, ¿no? Y les decía, ¿por qué te imaginas que esa flor crece todos los días y cada día se pone hermosa? Le decía, ¿no? Y los apóstoles se quedaban en silencio y no entendían. Fíjate, esa flor sabe que mañana puede ser arrancada o puede ser simplemente, puede morir en cualquier momento. Pero cada día esa flor se viste de la mejor manera, o sea, al 100%. Mientras que nosotros todo el tiempo paramos preocupados. Así podamos tener riquezas, así podamos tener una buena economía, nunca damos nuestro 100% porque creemos que siempre va a haber tiempo para poder hacer otras cosas, cuando en realidad deberíamos pensar como las flores. Y él les decía, ¿no? Hombres de poca fe, ¿no? Si ustedes tuvieran un granito, un poquito de fe como granito de una mostaza, podrían mover ese árbol al lugar donde quieran. Entonces, cosas así, ¿no? O sea, este es un poco transmitir la visión. Es donde a las personas les damos esperanza. Si nosotros logramos hacer eso, o sea, unidos con liderazgo, logramos cambiar el estilo de vida de las personas, yo les pregunto, ¿creen ustedes que tendríamos un mejor país? ¿Creen ustedes que tendríamos una mejor comunidad Latina. latina? O sea, ¿creen que tendríamos una mejor? Claro que sí, lo tendríamos. Porque la realidad de la vida o de las cosas, ¿no? La realidad es que todo está en nuestras manos. Si nosotros podemos ser promotores de cambio, promotores de liderazgo y hacer que las cosas funcionen, no se imaginan todo lo que podemos hacer por la vida de otras personas. Y el network marketing es la herramienta. ¿Por qué? Porque tenemos de parte las empresas que se crean para ayudar a las personas a través de un producto de bienestar, o sea, quiere decir que nosotros tenemos productos para ayudar a las personas a mejorar y potenciar su salud. Y además de eso, tenemos una oportunidad financiera donde las personas les hacemos ganar dinero para que puedan pagar sus deudas, sus tarjetas de crédito o tengan una fuente de ingresos adicional o creen otras fuentes de ingresos adicionales para que puedan Digital. desarrollar otros negocios. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es un poco la visión que se transmite o debemos transmitir en el tema del network marketing y no solamente es la parte comercial, ¿no? O sea, la esencia del network marketing no es la parte comercial, ¿no? No es cómo se compra y cómo se vende, o sea, esa es la parte fría del negocio, ¿no?
no es la transacción, no es cuando compra y la persona, es la relación que se produce con la persona y luego la relación, la transformación que haces con las personas día tras día a través de este tipo de entrenamientos. Eso es, queridos amigos, así que vayan más allá, por eso yo siempre les digo a las personas, ¿no? Y eso es mi frase favorita, si tú entiendes el network marketing, tú lo vas a hacer, pero no es entendimiento en los conceptos de forma, de cómo funciona, o sea, sacas el producto de la fábrica y lo llevas al consumidor final, eso es la parte básica, eso lo entienden todos, es entenderlo a profundidad, o sea, saber por qué, ¿no? El motivo, la razón. Saber a dónde pueden llegar las personas, a qué momento pueden llegar las personas, a cómo se pueden, qué tipo de personas se pueden convertir a través del network marketing. Entonces, eso es lo más valioso, ¿no? De esta profesión. Llegan a un entendimiento mucho más claro y ya lo convierten en parte de su estilo de vida, ¿no? Parte de sus hábitos diarios. O sea, ya es, nosotros no nos vemos, o sea, haciendo otra cosa que no sea network marketing, ¿no? Porque acá hemos visto todo. Y ahora de esto nos ha dado habilidades para otros temas que de repente antes ni siquiera los hubiéramos visto. ¿Ya se dan cuenta? Entonces es una maravilla, queridos amigos. Ese es mi aporte con lo que es visión, Irmita. ¿Qué palabras finales tienes para nuestra transmisión de hoy? Bueno, sí, me he quedado encantada, Alexis, porque la verdad que quiero hablar mucho más. Tengo esa sensación de querer expresar mucho más para poder llegar a cada una de las personas que nos están escuchando. Pero yo creo que con esta información es más que suficiente como para poder empezar a tomarlo en cuenta de una manera diferente. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cómo estamos planteando nuestra vida con el network marketing? Si la estamos haciendo como que a ver qué pasa, ¿no? A ver un pasito sí, un pasito no. Entonces no va a haber un resultado, obviamente, el que uno espera. Y allá afuera, siempre digo así porque es como en todo en la vida, ¿no? Va a haber siempre personas que no necesariamente sumen con sus actitudes o con sus mensajes, ¿no? Y distorsionan la verdadera realeza, la real verdad, ¿no? Que estamos hablando de transformación, de que una compañía de network marketing es una herramienta que nos brinda esa posibilidad de transformar nuestras vidas por todos los beneficios que tienen. Y de hecho hay muchas empresas jóvenes en Latinoamérica, o sea, hay mucha gente que las representa. Entonces, es una comunidad grande, ¿no? Es algo que hay que defender, es algo que hay que pues sumar a que el mensaje sea el correcto, ¿no? Con una visión transparente de lo que realmente tú puedes hacer por los demás. Porque todos tenemos los mismos beneficios, como Alexi menciona, a nivel básico, a nivel de entender que hay una transacción de por medio, eso es lo básico. Lo importante es ya, ok, yo tengo las herramientas, tengo el vehículo, ¿no? Ahora desarrollo mis habilidades, pero ¿a dónde más voy? ¿A dónde más quiero que haya un cambio? ¿Dentro de mi vida? Sí. ¿Dentro de mi familia? Claro. Pero ¿y los demás? ¿No? La sociedad, el país, lo que mencionas, el no vivir pues sometidos a que alguien ya dictó X cosa y por ende todo, tu libertad, ¿no? Tu libertad de poder también tomar acciones para ti, para los tuyos, para tu comunidad, acciones pero con un fundamento, con algo que te respalde. Y ahí hablamos de lo importante que es construir un capital, un residual, llámelo ganancia, llámelo patrimonio, como tú lo quieras decir, pero que te sostenga por toda tu vida, si piensas vivir 100 años, ¿quién no quisiera? Pero también los que se quedan aquí cuando uno no esté, el legado, ¿no? Es tan hablado también. Pero hagámoslo bien, hagámoslo sanamente, hablemos de que esto, como cualquier profesión, como cualquier negocio, se amerita habilidades y también una transformación genuina. Eso para ya terminar aquí y poder continuar, Alexis, gracias por la oportunidad. Excelente, mis queridos amigos. Gracias por su tiempo, gracias por participar. Esperamos haber aportado valor el día de hoy para que inicien su día con fuerza, ¿no? Por eso hemos cambiado el horario en la mañana, porque uno está planeando lo que tiene que hacer y ya, bueno, sale por la tarde o tiene sus actividades en la tarde y ya con algunas ideas nuevas para seguir creciendo.
Gracias, queridos amigos. No se olviden seguirnos en Facebook, en Instagram, seguirnos en YouTube. Activen todas las campanitas, ¿no? Estén conectados. Y también recuerden que si quieren recibir el libro que ayer Tom B. Hall nos regaló en la conferencia del programa Live, que por cierto, imagino que hayan estado conectados, pues simplemente suscríbanle al enlace que está ahorita girando en la pantalla, en la parte de abajo o en la parte de arriba, y les va a llegar el correo electrónico inmediatamente. Además, que van a tener el acceso a las grabaciones de los eventos pasados que probablemente te has perdido de alguno de ellos. Gracias, queridos amigos, gracias por su tiempo y nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Besitos, cuídense. Me despidiendo, Tirmita, que me falta cerrar el video. Siempre, chao, siempre amigos. Chao. Bien.